Amigos, cuando hablamos de calidad de café, se nos viene a la mente una gran bebida de aromas y sabores únicos que nos recuerdan en cada trago por qué amamos tanto a esta fruta, de aspecto como el de una cereza bien madura. Y entonces escalamos aún más y pensamos en cafés extraordinarios que en cada taza nos lleva a una experiencia sensorial sublime. Producido arduamente por el trabajo y conocimiento de uno de los mejores caficultores del mundo, siendo tricampeón del certamen más importante en el mundo del café, Taza de Excelencia. Llega al Triángulo de las Bebidas un café del multipremiado productor José Argüello. Este café no se lo pueden perder. ¡Comenzamos! Nos gustaría hacer una reseña más completa de Pepe, como se le conoce dentro del mundo del café de especialidad, pero nos vamos a esperar hasta que podamos conseguir y traer al canal la cata de su mejor café, el Geisha Proceso Natural, ya que se ha vuelto sumamente complicado conseguirlo, debido a que prácticamente toda su cosecha se subasta y está complicado obtenerlo. Y también quizá como una crítica, decir que cada vez menos de este fantástico café producido en Chiapas se queda en México. Antes se podía comprar con varias casas tostadoras y por lo menos este año fue inexistente. Sin embargo, de entrada podemos decirles que José Argüello es el responsable de la finca Santa Cruz, una finca de tierras muy fértiles dentro de la Reserva de la Biosfera en el bellísimo estado de Chiapas. Ingeniero de profesión, ha llevado a lo más alto esta bebida, sorprendiendo a los mejores catadores del mundo con un puntaje jamás visto en el certamen de 93.07 puntos sobre 100 en el año 2019. Hasta entonces nadie había sacado un puntaje tan alto. En este video vamos a probar su variedad Maragogipe, el grano de café más grande de entre todas las variedades. Así que pasemos a nuestra mesa de cata a prepararlo y descubrir qué experiencia sensorial ofrece en taza. Mediante la casa tostadora entre nubes de café es como pudimos adquirir esta bolsa con 200 gramos de café en grano. En su presentación luce un color gris muy sobrio, con tonos en menta y rosa, cierta información relevante como productor, región donde fue producido, variedad y por supuesto lo que nos encanta, algunas de sus notas de cata. Los aromas al momento de abrir la bolsa son de una intensidad importante. Tiene un peculiar aroma que me recuerda a un bosque que fue incendiado. Es muy rara la sensación porque también se percibe una cierta dulzura. Ya de entrada es un café peculiar. Pasemos a molerlo. Pesaremos 16 gramos, para este método vamos a utilizar una molienda media gruesa. Como un detalle, al momento de molerlo le cuesta un tanto al baratza triturar los granos, por ese tamaño tan grande. Una vez molido, veamos qué fragancia nos da, y este café es muy expresivo, con mucha dulzura y notas cítricas a limón y lima se perciben. Para prepararlo vamos a utilizar un método japonés Kalita, que regularmente nos da perfiles en taza más fáciles de beber y resaltan mucho la dulzura. Y vamos a infusionar con 300 ml de agua a temperatura sobre los 90 grados centígrados. Con vertidos espaciados de 30 segundos vamos preparando esta delicia. Ya algunas notas herbales se revelan y sigue persistiendo esa sensación de muchos cítricos. Seguramente tendremos una acidez interesante. Una vez que hemos terminado, nos disponemos a catar nuestro café. En nariz, los aromas que se perciben están entre un ligero recuerdo floral y mucha lima. La nota que se declara como lavanda está presente, pero pasemos a dar un primer trago. ¡Wow! El primer trago fue totalmente un sabor a peras muy dulces. Esperen, vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de vuelta, y es que no se me ocurrió más que invitar a que nuestra productora que está detrás de cámara probara esta joyita. De verdad, es tan pronunciado el sabor que resulta en una experiencia sensorial fuera de serie. Además, ese dulzor en boca muy pronunciado, un café totalmente dulce y afrutado. Y como ya hemos dicho en otras catas, no se casen con un solo método, es decir, nosotros ya habíamos preparado este café en un método Jario y nos daba notas a un sabor más como a corteza de pino, mucha madera. Y con Calita ha resultado en su mejor versión. Como un detalle, este café es un microlote, por eso la bolsa tiene apenas 200 gramos, por lo que se entiende que no va a ser nuestro café del diario, sino un postre, un momento especial a la semana. Después de nuestro segundo trago, como pueden ver, ya casi nos lo acabamos, y es que de verdad es una auténtica maravilla la experiencia al beberlo. La acidez es muy cítrica a limón, una acidez brillante, bien jugosa. En cuanto al cuerpo de este café, es muy denso. Sientes esa robustez, todo un peso pesado, algo no muy común en los cafés mexicanos. Otra cualidad bellísima es su color en taza, la cual se parece mucho a un jugo de manzana. A nosotros nos parece un detalle muy peculiar y nos gusta cada matiz de color que cada café da en taza. Pasemos entonces a las conclusiones. ¿Qué nos ha gustado de este gran café de Pepe Argüello? Prácticamente todo. Es una locura en boca con ese sabor de peras dulces muy jugosas, de cítricos como las limas o los limones. No existe una queja más allá de querer ser exigente y pulcro. También se desarrolla bastante bien con notas a pino y sensación de bosque en aromas. ¿Qué no nos ha gustado de este café? El tema de los microlotes sigue siendo un punto negativo, ya que conseguirlo no es tan sencillo, los precios no siempre son tan accesibles, es decir, tienes un top mundial y eso cuenta, sin embargo, a veces el bolsillo no entiende de galardones. Esta casa tostadora es de lo mejor en el país, su tostador Guillermo Lugo se encarga de traer a su marca lo mejor del país. En la caja de comentarios les vamos a dejar la dirección por si viven en CDMX y quieren visitar sus cafeterías o comprar algún café de esta calidad. Por nuestra parte, estamos muy contentos y orgullosos que haya llegado el primer café de José Argüello al canal y miren de qué manera. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos y decirnos además qué te ha parecido esta cata. Si el video te gustó, déjanos un like y forma parte de esta comunidad amante de las bebidas. Nosotros te enviamos muchos saludos.